Por la fecha número 12, Barracas visita al puntero Atlanta en Villa Crespo, Gaby. El Guapo tiene un cotejo muy duro, pero también ha sido un incentivo. Se tiene que probar ante el puntero del grupo 1, se puede decir, o grupo A, de la categoría de la Primera Nacional. Barracas deberá sortear al duro rival, como es el Bohemio, en Villa Crespo, en el Don León Colboschi, donde estamos para vivir todo lo que va a dejar Atlanta Barracas Central. Aquí estamos en una nueva presentación del departamento de prensa del Club Atlético Barracas Central. Nos vinimos en esta fantástica tarde de domingo a pleno sol hasta Villa Crespo, hasta el estadio del Club Atlético Atlanta, para vivir el partido que por la 12ª fecha de este torneo de la Primera Nacional van a disputar el local, el puntero del torneo, Atlanta y Barracas Central. El Guapo, que viene de ganar el último encuentro, en el último partido, viene hasta aquí en una cancha y contra un rival que siempre es complicado, pero lo decíamos, el Guapo viene en busca de tratar de escaparle, ¿no?, a los últimos puestos y así empezar a escalar posiciones y acomodarse en la tabla. Vamos a disfrutar y a vivir por AM970 y por www.barracacentral.com este gran partido que se nos viene, Gonzalo. Hola, Fer, ¿cómo estás? El saludo para vos, para toda la gente del otro lado por AM970, www.barracacentral.com, a la espera de lo que va a ser dentro de unos minutos nomás el partido que va a disputar Barracas en esta fecha número 12, con el objetivo de sumar puntos, de hilvanar otra victoria. Viene de ganarle a Independiente de Mendoza, la Lepra mendocina, en Olavarría y Luna, por el tanto de chilena de Facundo Aniel. Y va a tener la posibilidad de volver a sumar un triunfo en esta cancha, como decías, ante un marco interesante, ante un equipo que viene puntero y que le saca 15 puntos a Barracas en el campeonato. Voy ahí mismo, al campo, para que el señor Diego García nos brinde la información, tanto en el local como en Barracas Central. Barracas Central, que informa obviamente de arco el capitán Elías Gómez, la línea defensiva Maximiliano Rodríguez, Enzo Ortiz, Gastón Bojanic, Leonel Bontempo, el mediocampo Ramiro López, Fernando González, Lucas Colito, Franco Niel, Fernando Valenzuela, y el 9 de hoy es Rodrigo Pacheco, reemplazando entonces a Mauro Matos. El loco Elías también queda lo que igual Rago. Comenzó a rodar la pelotita aquí en Villa Crespo. La pelota ya la maneja Barraca, ya va saliendo el jugador Bojanic. Tocando para Bontempo. Para Massanti. Encara a Bontempo. Gana Leonel. Bien Bontempo. Recupera ahora Valdés Chamorro nuevamente. Le queda Molina. Centro al área. Por el segundo palo. El cabezazo del número 10, Ochoa Jiménez. Estuvo atento el loco en el primer palo para dominar. Le ganaron la espalda. Quedaban dos jugadores de Atlanta. Dos de local, una en Córdoba. Se viene el Bohemio nuevamente por izquierda a toda velocidad. El remate al arco del jugador Ochoa por arriba del travesaño. Saque de meta que favorece a Barraca. Como bien dijiste, Gonza, hay partidos que se van a jugar a partir de las 15:30. Por ejemplo, Barraca, la tiene Colito, se viene contra el área, a ver, tocando para Valenzuela. Es buena, ¿eh? La tiene Valenzuela, a ver si se perfila para la zurda. No, lo espera Bontempo, le va a pegar al arco. No, se mete en el área, a ver, Bontempo, centro. Y no la pudo conectar. Primero el jugador Niel y en segunda instancia Pacheco. ¿Estaba en offside? Con la mano la toca Niel, por eso la amonestación. Lo marca en línea. Centro de Valdés. Ay, 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 pegó en el travesaño el remate. Qué bien que le hicieron. Pero qué buena jugada preparada. Hicieron la distracción, se quedaron todos dentro del área chica y entró
solito, creo que fue el jugador el número 10. Y el golazo de chilena ahora de este Silla. Cuando el partido menos hacía suponer de que algo podía pasar, la distracción, se quedaron todos dentro del área chica con las marcas y entró solo el número 10. Atlanta le gana a Barracas 1-0. Fernando Valenzuela, zurdazo al área de Valenzuela. El cabezazo de Ramiro López, cerquita del palo izquierdo de Rago, que igual tenía todo controlado. Saque de meta favorece al equipo local. Para Colito. A ver, ahí es donde tiene que empezar a nacer el fútbol de Barracas. En el número 7, en Colito. Balón para Pacheco, que se tira muy atrás a recibir. Va ganando posiciones. Viene Pacheco. Buena pelota para Niel. Zurda y gol, zurda y gol. Se abre Niel. Tocó atrás para Valenzuela. Cuando salía el arquero, remate de Valenzuela. ¡Ay, ay, ay! La pelota besó el travesaño. Pasó muy cerca. No fue gol de milagro. ¿Estaba invalidada la jugada? Increíble. ¿No era para definir antes por parte de Niel? Sí, sí, en los futbolísticos ganaron la marca 50-50. Sí, sí, está firme igual. A ver, se viene Valenzuela ahora. La tiene Fernando. Buena pelota para Niel. Gol de Niel, gol de Niel. Ay, qué hizo Niel. Ay, qué hizo Niel. ¿Cómo definió Niel? ¿Cómo definió Niel? Explícalo vos, porque yo no tengo palabras para explicarlo. Linda pelota cruzada de Fernando Valenzuela. Lo habilitó al número 11 y el ex Gimnasia quiso jugar por encima de Rago. El área, no, tocó corto Ramiro López. Bueno, diga que Echeverría no lo quiso terminar. La va sacando y él lo terminó. Ahora, estás sobre el final del primer tiempo. ¿Tenés que tocar corto en vez de enviarla al área? A veces hay que romper los esquemas, Fer, de lo que se plantea, de lo que se... Pero si vos sabés que estás contra reloj. Terminó caliente el primer tiempo. Aquí, por la gente que no se banca una de Echeverría, por Barracas, que volvió a jugar un muy mal primer tiempo, que vuelve a equivocarse en la pelota detenida y que vuelve a pagarlo caro, la termina sacando de adentro. Se va Barracas al vestuario. ¿Qué quedó por abajo, Diego? La pelotita empieza con ambiente, ¿no? No, no toque nada, yo no me acuse. Bien. A usted le gusta igual. Cinco. No tanto. Me están convenciendo de que no, me inclino por otro, pero lo charlamos en otro momento. Bueno, se viene Bontepo, buena pelota para Franquito Niel. Centro de zurda de Niel buscando a Pacheco. Llega Maxi por el segundo palo, a ver si puede Maxi. La pelota que le queda a Pacheco nuevamente, a Ramiro López, perdón, y tapó Rago. Tapó Rago en lo que es la más clara para Barracas, no la pudo matar Maxi, ahí estaba el empate, es Maxi Rodríguez, pero no pudo. Tenés que empatar el partido y tenés un tiro libre en el terreno contrario y termina la pelota en tu arquero. Increíble, se viene Colito tocando para Franco Niel. Chacomoda le pegó de zurda, ¡ah! Pegó en el palo de afuera. Pegó en el palo, tampoco liga Barracas, el zurdazo de Franco Niel. Se viene Valenzuela, a ver, Valenzuela en Nacho. El tercero para central, el santiagueño Valenzuela. El centro de Valenzuela, gol. ¡Gol, Ortiz! ¡Gol! De Barracas Central. Lo hizo Ortiz después del centro de Fernando Valenzuela. Empieza a cambiar la historia. Ortiz, el gol barraqueño. Saliendo Atlanta. Pelotazo de Previtali, de cabeza Ortiz, la saca casi con la nuca. La pelota que le queda a Ochoa. Engancha Ochoa al centro. A las manos del loco Elías cuando arremetía Marinucci. Controla el 1 seguro. El capitán, el 1 de Barracas Central. Valenzuela. La sacó Rago. La pelota iba al ángulo. Estaba atento Rago. Muy atento. Que sacó mal ahora, pero lo molestaban. Es lo que cobra el árbitro. Estilo libre para Atlanta, aunque da una mano por ahí también. Salta
Valenzuela gana, Valenzuela la revienta, Valenzuela, mirá, pelota para Carlos, a ver si la puede bajar Carlos, se viene, la tiene Salón, pica toda la velocidad, Tapia, pelota para Toli, se viene Toli para el triunfo, se viene Toli para el triunfo, la tiene Tapia, se va a meter en el área, engancha Toli, le pega de derecha o de zurda, enganchó para la zurda, le pegó Toli por arriba Toli. Fue gol siempre, desde que Salón la pudo matar, porque si la pelota venía de aire, cuando Salón se le iba a ir a cualquier lado. Salón la bajó espectacularmente, lo vio bien a Tapia. Una pena que no pudo definir bien, Toli, hizo todo bien. Y esta historia se va a dar por finiquitada. Arriba la pelota del Loco, arriba el brazo izquierdo de Chavarría, pitazo final. Salvó las papas el equipo de Aldirico con el empate de Ortiz. Empataron 1-1 aquí en Villa Crespo, Atlanta y Barraca Central. Voy abajo con Diego García. ¿Qué análisis de inmediato hacer tu primer punto como visitante? Me parece que el primer tiempo ha sido parejo. Ellos en una situación donde tuvimos una desatención, sacaron ventaja. Tuvimos otra chance para empatarlo. El inicio del segundo tiempo me parece que es lo mejor que hizo Barraca en el campeonato. Y después nos quedamos sin energía. Metimos alguna contra, pero tuvimos que defenderlo. Te quedás sobre todo, como decís vos, con el arranque del segundo tiempo, que tal vez se dio tu idea plasmada en el campo. El primer tiempo manejábamos la pelota con algunas imprecisiones, pero fuimos uno de los equipos que vino y se plantó. Después del gol empezamos a tener falta de energías. La realidad es que retrocedimos. Atlanta por algo está puntero. Tuvimos dos contras ahí para poder terminarlo, pero no tuvimos precisión. Muchas gracias. Y bien, damas y caballeros, estamos con Iván, protagonista de este partido, de este empate frente a Atlanta. Contame las primeras sensaciones, ya terminado el partido y sabiendo el resultado 1-1. No, creo que hicimos un partido, un gran partido. Me parece que, como dijo, creo que Cristian, por momento fuimos superiores al rival y también repetir lo que dijo él, que fuimos de los pocos equipos que se plantaron acá en Villa Crespo, y me parece que un resultado con victoria para Barraca se hubiese sido justo. Desde afuera dio la sensación de que con lo que estaba haciendo el conjunto de Barracas, que no era mucho, no era lo que estamos acostumbrados del torneo pasado, se le podía ganar a Atlanta, que es el puntero de nuestra zona. Sí, tal cual, como decís vos. Capaz que sin tantos momentos de buen fútbol o de buen trato a la pelota, quizá con alguna llegada desvirtuada, logramos incomodar a Atlanta, que es un rival muy duro, que por eso en los resultados te das cuenta. Eso significa que la categoría es muy peleada, es muy, muy pareja, entonces jugar bien no te garantiza nada, jugar mal podés sacar un punto como sacamos hoy, sin embargo sigo creyendo que me parece que fuimos total superiores. Contame la última que te quedó, fue terrible, ya estábamos cantando nosotros el gol y nada, y te quedó para la zurda, la menos hábil, y se fue por arriba. Sí, me quedó para la zurda, bueno, un gran pase de Carlos de espalda. Me deja mano a mano, me venía picando mal y nada, quise engancharlo y pateé con zurda. El enganche hermoso. Sí, salió pero bien, pero después la zurda, la definición, hay que mejorar ahí, así que seguro que en la semana me van a encerrar a hacer definición. Carlos, ¿cómo viste el partido frente al puntero, frente a Atlanta? Bien, bien, creo que hicimos un gran partido, planteamos muy bien el esquema que tenían ellos para enfrentar a nosotros, y creo que la verdad que el gol que nos hicieron fue un desatento de nosotros, pero bueno, creo que no nos desesperamos en ningún momento y bueno, por suerte llegó el gol y bueno, tuvimos ahí para cerrarlo, pero bueno, son situaciones de juego y la verdad que muy tranquilo, porque la verdad que se notó otra actitud en el equipo, así que bueno, contento por eso. Se empieza a ver la mano del polaco Aldirico, un triunfo de local frente a Independiente Rivadavia, un empate frente a Atlanta, el líder del campeonato. ¿Cómo crees que se va a dar los próximos tres compromisos que tiene Barracas para cerrar el año? Bien, creo que estamos haciendo grandes partidos, estamos entrenando muy bien, creo que estamos agarrando el ritmo, lo que él está proponiendo lo estamos entendiendo bastante bien y bueno, creo que estamos haciendo grandes partidos y bueno, creo que estamos teniendo mucho la pelota y eso nos favorece a nosotros porque tenemos jugadores de buen pie y bueno, jugadores de transiciones muy rápidas, entonces que terminamos jugada, eso que no lo teníamos antes, así que bueno, la verdad que es un gran trabajo lo que está haciendo el profe. Y bien, señoras y señores, estamos con uno de los protagonistas del empate entre Barraca Central y Atlanta, 1-1. Sí, un partido duro. Vinimos a jugar contra el puntero de la divisional, que viene haciendo las cosas muy bien. Tratamos de hacer un partido relativamente inteligente, dejándole la salida un poco a los dos centrales para cubrir espacios, y cuando recuperábamos la pelota intentamos jugar, que la verdad que por el momento lo hicimos bastante bien.
otra vez por momento nos cuestan esas precisiones que tenemos y nos empezamos a recostar un poco en campo nuestro, pero creo que por lo menos a nivel intención, a nivel intensidad, lo emparejamos bastante contra un equipo que tiene mucha intensidad. Obviamente le faltó el 9, que creo que es muy importante para ellos. Desde afuera se dio de que con poco, comparado a lo que venía haciendo Barracas en el campeonato pasado, con poco se podía, daba la impresión de que se le podía empatar y hasta ganar a Atlanta, que hoy está puntero. Sí, la verdad que sí, yo creo que como decís vos, no sé si era con poco, porque era por el momento, había que interpretar dónde teníamos los espacios, ¿no? Que eso es lo que más nos estaba costando también. Pero sí, creo que con eso hoy casi nos llevamos los 3 puntos. Obviamente ellos llegaron, tuvieron alguna que otra clara también para convertir. Creo que fue un partido parejo, lo fuimos a buscar, tuvimos actitud y rebeldía para ir a buscarlo y hacer el gol, que era lo que nos estaba faltando, como nos faltó capaz el partido con Morón, con Temple, que nos hicieron un gol y después no supimos resolver. Hoy nos hicieron un gol y bueno, demostramos, creo yo, una actitud que nos hace crecer, me parece que nos hace crecer porque el equipo no perdió la intensidad en ese momento, salvo a lo último, que bueno, creo que el cansancio se hizo sentir por el calor también, los primeros calores son complicados, pero no, el equipo tuvo una intención, creo yo, muy valiente y como te digo, me voy con la tranquilidad de que mejoramos en ese aspecto. Bueno, se le dio también a Enzo por hacer un gol, que le va a venir mucho por la confianza de él, que seguramente eso le sea un puntapié para seguir creciendo. Y para los delanteros, que tengan ocasiones y que las fallen, es importantísimo. El tema que va a hacer que las metan, pero la verdad que hay que tenerlas. 10 de noviembre hoy, día del utilero, y estamos con Ale Bustamante, uno de los utileros del Guapo. Bueno, primero, feliz día. Gracias. Contame un poco cómo es el trabajo del utilero acá en Barracas Central. No, nosotros, por suerte, somos 3. Es mucho el trabajo que hacemos, pero cuando lo haces con amor, cuando lo haces por algo que te gusta, tratamos siempre de hacerlo de la mejor manera. Y siempre predispuesto a todo, ¿no? Hay muchas cosas, pero tratamos siempre de hacerlo de la mejor manera. Porque, ya te dije, si lo haces y por obligación no te va a salir. ¿Cuál es de los jugadores el que te da más trabajo, el que te da más exigencias? ¿Alguno que esté ahora, que haya pasado? No, exigencias... El que me dio un poco de exigencia fue el Chino Puy. El Chino Puy siempre pedía, siempre mangueaba. Pero después lo demás, normal, la mayoría todo normal. Estoy haciendo una entrevista, Te puso celoso, Gustavo. Bajá, gordo. Igual te confundiste, güey, la camiseta te la iba a regalar yo, pero ahora no te iba a dar nada. Fue final, en la casa del puntero, Barracas Central empató 1-1 frente a Atlanta. Por un lado, Tecilla, de media chilena, por otro lado, Ortiz, de cabeza, igualaron los tantos, tanto bohemios como guapos, Gaby. Así es, y dejó una buena impresión frente al puntero de la Liga de la Primera Nacional, el conjunto del Guapo, que en más de una oportunidad tuvo la chance de ponerse en ventaja, también después de poner la igualdad de este partido, que terminó 1-1. Ahora será turno de descansar y de esperar a Ferrocarril Oeste, quien vendrá a Olavarrío Luna en la próxima jornada de la Primera Nacional. Y como siempre viviste todo en Actualidad Barraqueña TV. No te muevas y quédate siempre. Suscríbete a todas nuestras redes sociales. Barracas Central está siempre con vos.